Cazahuata menciona su historia. Hola. Ayer terminé de armar uno de los paneles de la pared lateral con el marco de la ventana. Hoy le puse la ventana y, como siempre, las ventanas hay que sacarle un poquito. Así que bueno, la estuve lijando un poquito de abajo. Quedó un lujo. Vení, te voy a mostrar. ¡Tarán! La traba. Abre ahí. Ahí está. Después tenemos que... Es la primera abertura de mi invernadero. Sí. Después tenemos que pintarla, limpiarla, lijarla, cambiar de vidrio. Pero bueno, ponerle alguna trabilla que le falta, pero ahí estamos, parte del laburo. Y después, este es el panel de frente, ya lo tenía hecho hacía un par de días. La puerta va a ser doble y va a abrir así para afuera. Que la tengo por allá. Pero hay que agregarlo un poquitito, porque en realidad es una ventana que llega hasta acá y hay que alargarla. Y estas ventanas que teníamos hace mucho por acá, van a ir acá o acá. Todavía no lo decidimos. Y bueno, en eso estamos. Vení que te muestro la puerta. Esta es la ventana que queda justito en la medida acá, entonces claro, no puede dar justo. Le vamos a agregar ese topecito que tiene abajo. Va, tope no, es un agregadito ahí abajo, como para que nos dé la altura. Y esta, que sería la parte de adentro normalmente, nosotros la vamos a poner para afuera. Y vamos a usar ese como picaporte. ¿Vieron qué es eso? Te quedas ahí de por vida. Estoy viendo que el picaporte va a quedar bajo, entonces lo vamos a tener que subir. Uh-huh. Este también va a subir. Lo cortamos y compramos una varillita nueva que llegue hasta abajo. ¿Vos decís? Sí. Así podemos usar ese mismo. Y la otra puerta le ponemos una trabita acá arriba. Es re lindo. Y este va a abrir. Voy a hacer lío, no lo voy a abrir. Pero va a abrir para afuera. Va a abrir para afuera. Me encanta. Es fácil de imaginar. Laburito de pintura después, ¿no? Sí. Bueno, y mientras Luqui sigue con el invernadero, yo me voy a dedicar un poquito a la huerta. Hay unas plantines que están esperando hace un mes. Tengo acá plantines de acelga, creo que es acelga bresane, que rebanca esta temporada. Y se las compré hace un mes, un poquito más, a una productora local. Así que los voy a sumar hoy. Acá tengo otra más. Tengo recolgado un cibulet también para sumar. Esta temporada lo único que tenemos así ahora en este momento para cosechar son las acelgas. Todo lo demás viene muy, muy, muy lento. Que en general es normal que en el otoño-invierno los cultivos se ralenticen, nada que ver a lo que vivimos en el verano.
pero vengo notando que viene todo mucho más lento de lo normal. Y ayer, ayer encontré un informe del Servicio Meteorológico Nacional que sacaron estos días. Bueno, en el informe daba algunos datos respecto a que este mes de mayo viene siendo un mayo mucho más frío que otros años, que por lo menos vienen notando que hay como 4 o 6 grados más bajos que, no sé, los mayos anteriores, que igualmente decían que todavía es muy pronto para decir que este mayo es el mayo más frío, pero bueno, se viene dando esto de que viene siendo un mayo mucho más frío que otros anteriores, así que eso se nota bastante, por lo menos, o me da la confirmación de lo que vengo notando, de que los cultivos vienen mucho más lentos, o sea, ni los rabanitos están creciendo, que es un cultivo de esta temporada, sobre todo, que les como banca mucho mejor el otoño que el verano, por ejemplo. Así que, nada, viene todo muy, muy, muy tranquilo, lo único que hay son acelgas. Pero no es una cuestión del azar, ni que es magia, sino que son acelgas que, las que ya están listas para cosechar, las sembramos en febrero y en marzo. Es decir, la acelga en general es un cultivo que después de la semana 8, o sea, después de 2 meses, ya está listo como para empezar a cosechar. Así que bueno, ahí están esas acelgas. Y la intención ahora con estos plantines es continuar lo que sería una siembra escalonada de ese cultivo. Van a ser acelgas que por lo menos dentro de un mes o 6 semanas van a estar también listas para su cosecha. ¿Qué? ¿Me querés decir algo? Vení, así como estás. Ay. Yo no tengo nada para decir, mira para allá. Ay, es hermoso. Un poquito más arriba. Ahora tenemos que poner bisagras para que abran, hacerle el agregadito abajo. Las ventanas estas, antes de ponerlas, porque van a ser paños fijos esos, las vamos a tener que pintar y ponerle los vidrios. A la puerta le voy a poner el vidrio antes de ponerla. Y abajo va a ir todo un zócalo de madera. Acá le vamos a poner tablitas, un zócalo de madera, tablitas viejas que tengamos por ahí, todo reciclado. Bueno, y este tiene que quedar a tu altura, acá. Lo que me gusta es que esta línea va a ser esta línea. Claro. Estas bisagras viejas se las voy a sacar. Qué flashero. Y viste que lindo el color, ya sé que después lo vamos a pintar, pero no queda mal. Sí. No, pero está como que está diciendo, che, me quiero quedar con este color. Porque casualmente es parecido a este. Y parecido a aquel. Sí. Él es más blanco. La cremita me re gusta. Pero queda muy lindo con ese marrón. Sí. ¿Ustedes qué opinan? Este panel le falta poco, ¿eh? Sí. Tengo que ver ahora unos tarugos para armar el coso de acá abajo. Bueno, así que con estos plantines que tenemos ahora vamos a continuar esa siembra escalonada, como para asegurarnos de tener acelga durante todo el año. Y aparte la acelga lo que tiene es que es como una planta súper noble, de como pocos cuidados, es muy fácil de tenerla en nuestras huertas, y aparte nos da un montón, es como muy generosa en la producción. Entonces, nada, con tener un par de plantas alcanza y sobra para una familia. Y podemos ir cosechando sus hojas, podemos
cosechar bien casi al ras, dejar unos, no sé, 5 centímetros de la planta, y de ahí va a volver a brotar y van a volver a salir hojas. Entonces nos asegura muchas cosechas a lo largo del año. Nada, así que es ideal para tenerla. Y otra cosa copada que estuvieron pasando en estas semanas en la Casa Huerta es que tuvimos una acelga el año pasado que se fue a flor, y yo a propósito la dejé que se vaya a flor y termine todo su ciclo como para poder cosechar semillas de ella. Y bueno, obviamente por obra de la naturaleza muchas de esas semillas cayeron, terminaron germinando, y ahora tengo en un sector un montón de plantines de acelga. Voy a levantar algunos ahora para poder pasarlos al bancal de estas acelgas que ya vienen desde hace unos meses. Pero miren qué lindo que es todo, como el sectorcito de acelguitas bebés. Este es el sector que les decía. No sé si se acuerdan, en algún video creo que apareció. Era una acelga que estaba acá, que había salido voluntariamente hace 2 años. Y la dejé que creciera acá y dejé que floreciera. O sea, 2 años que tuvimos una sola planta de acelga que nos dio un montón. Y gracias a esa planta y sus semillas, ahora contamos con estos plantines, ¿ven? Todas las hojas bien brillosas, esas son acelgas. Acá hay más, acá hay más, acá hay otra más. Miren estas. Acá hay más. Bueno, son un montón. La idea es pasar algunas de estas hoy a este cantero, este bancal de acelgas. Seguramente pase todas. No hoy, pero la idea es pasar todas a la huerta. Bueno, este es el bancal de las acelgas donde van a venir ahora. Estas son las que yo les decía que sembramos en febrero y en marzo. Así que vamos a continuar la línea y vamos a plantar estas acá. En esta línea están justo los goteros. Pero ven que todo viene muy despacito. Acá tenemos algunas zanahorias, los rabanitos, algunas rúculas muy chiquititas, el apio, la Tere. Hola, Tere. Ahí tenemos las habas, que las plantamos en marzo y en abril, también vienen muy tranquis. Bueno, y allá hay más acelgas, que esas son de febrero. Ahí se ven mejor, las acelgas moradas. Y ya están listas para cosechar, lo mismo de las que tenemos acá, ya están listas. Así que la idea es continuar con esta siembra escalonada y asegurarnos acelga durante todo el año. Ahí van a ir. Primera línea de acelgas. Me olvidé decirles algo importante que tiene que ver con la distancia entre plantín y plantín. Tengamos en cuenta que son plantas que juegan a crecer un montón, sobre todo sus hojas, como me pasa en estas que tengo acá. Así que mínimo dejarle unos 30 centímetros entre plantín y plantín, o 40, para que una vez que crezcan esas hojas tengan un buen lugar para crecer tranquilamente. Bueno, ahora perdí la palita, pero como siempre les digo, está bueno usar nuestras herramientas de mano como medida. En general las palitas miden unos 30 centímetros, así que más o menos eso es lo que le calculé. Igualmente, los goteros de nuestro riego están puestos a 30 centímetros, así que eso también me ayudó como para ver más o menos dónde ubicarlas. Así que bueno, ahí estarían,
Y lo lindo es que ya plantamos la primera acelga de ese sector de la almaciguera voluntaria, que está acá. Así que, bueno, eso, ahora voy a regarlas un poquito como para que se asienten. La verdad que la tierra está súper húmeda, pero bueno, el riego y ya con eso estaríamos por hoy. Está haciendo un frío, así que bueno, con eso estamos terminando la jornada. Bueno, listo la jornada huertera por hoy, ya está haciendo mucho frío y ya con tener esas acelgas en el nuevo bancal me doy más que por satisfecha, y obviamente decidí venir a cerrar el video acá porque el invernadero ya tiene forma de invernadero, no lo puedo creer. Obviamente falta cambiar vidrios, lijar, pintar, proteger y otras cosas más. Hay paneles que todavía le faltan ventanas, nos falta todavía conseguir una puerta, pero bueno, paso a paso. Obviamente va a haber videos exclusivos del invernadero, pero nos interesa como ir mostrándoles el mientras tanto, cómo vamos avanzando. Así que nada, hoy fue una jornada súper productiva y hermosa, así que estamos re felices. Bueno, después en cuanto a las acelgas, cuéntenme qué les parece, si son más de la acelga, de la espinaca. Sé que hay como hay una dualidad, hay gente que prefiere una y no la otra. En mi caso, amo las dos, la verdad. Y la acelga, sobre todo, como les dije al comienzo del video, es un cultivo súper noble, fácil de cultivar y muy generoso a la hora de la cosecha. Entonces, me parece que vale la pena tenerla en la huerta. Puedes tener acelga durante todo el año, o sea, tener hojas verdes durante todo el año en tu huerta es un golazo. No requiere mucho espacio, no requiere muchos cuidados. Así como les dije la otra vez con los ajos, que era como un cultivo buena onda, bueno, creo que la acelga entra en esa categoría, se la rebanca, así que hay que darle una oportunidad. Bueno, ahí están. Y eso, está haciendo mucho frío. Este fin de va a ser mucho más frío. Probablemente tengamos las primeras heladas. Piensen que no estamos en zona rural. De hecho, se escuchan varios ruidos de la tarde de nada, de los chicos que salen de la escuela y demás, hay mucho más ruido hasta ahora. Por lo tanto, al no estar en una zona rural, estamos como mucho más protegidos de las heladas por la urbanización, las medianeras y demás. Que sé que hay otros lugares que ya han tenido sus primeras heladas de esta temporada, pero bueno, acá todavía estamos bastante protegidos. De hecho, sigue creciendo el zapallo. Así que, bueno, tal vez este finde veamos las primeras heladas acá, justo en el 25 de mayo. Así que ideal para comer un locrito al mediodía, unas empanaditas y los pastelitos para el mate, sin dudas. Así que eso, les mando un abrazo enorme. Feliz Día de la Patria el 25 de mayo para quienes son de Argentina. Feliz fin de semana para todos y todas los huerteros y huerteras que nos estén mirando. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.